Las Águilas del América estrenaron el día sábado en Morelia su segundo plumaje. Jersey que a mi punto de vista no es de mi agrado. Un jersey que no refleja la historia y grandeza de los colores, así como el estilo que intentan revivir de la época de los 90s. Pero lo que sí de plano se les olvidó fue jugar como en esos años, o por lo menos jugar como lo estaban haciendo en esta temporada. Que a mí en lo personal no me acaba de convencer. Pero es verdad que al final de cuentas los resultados estaban saliendo a favor de los de Cuapa. Un partido nefasto por parte de las Águilas. Un equipo que si bien tenía llegada, no tenía contundencia. Y esto último es lo que les ha faltado en este torneo. Pero por lo menos hubieran metido un gol. Por lo menos un pinche gol, Dios mío. Cosa que nunca lograron. El técnico del América, Miguel Herrera, manifiesta que su equipo jugó bien, de lo cual yo difiero. Porque para mí, el América durante mucho tiempo del partido no tenía ni idea de lo que tenían que hacer. Partido que a mí la verdad me dormía por lapsos. Ojo, no menosprecio al Morelia, quien tiene dentro de sus filas al campeón goleador de la temporada pasada. ¡Pero por Dios! ¡Es el América! No podía darse el lujo de perder contra la monarquía. Discúlpenme, pero no. Yo sé que les hicieron falta jugadores claves como Pablo Aguilar, Oribe Peralta y Renato Ibarra. Pero ¿a poco no hay más jugadores de buena calidad que pudieran sacar avante al equipo del Estadio de Morelos? Al América se le exige porque es uno de los cuatro grandes. Y como tal, debe de jugar como un grande. Y no como lo hizo ante Morelia. En pocas palabras, fueron a hacer el ridículo. Esa es mi opinión. Te invito a que dejes la tuya en la caja de los comentarios. Si el video te gustó, te invito a que des pulgar arriba, suscríbete y comparte. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.